Hola, estás en Emilius VGS. Este es un tutorial que me han pedido mucho. Parecidos razonables es un interesante filtro, pues tiene una dinámica de juego similar a los head quiz y otros. Con la diferencia que este no necesita hacer alguna selección. La opción aleatoria aparece de manera automática. En estos momentos voy a explicarte cómo hacer un filtro similar. Explicaré sobre cómo activar tu filtro solo cuando estás grabando y usar secuencia de imágenes. ¡Comencemos! Ten en cuenta que yo estoy interpretando lo que posiblemente pudo haber hecho el creador del filtro. Existen varias formas de hacer el mismo efecto. Además, te recomiendo que veas el tutorial pasado sobre random o aleatoriedad. Te servirá de mucho para entender las dinámicas ligadas a los juegos de la suerte dentro de SparkR. Vamos a limpiar todo el patch y también los elementos que aparecen dentro del null object. En estos momentos voy a crear un plano y lo llamaré secuencia 1. Le crearé un material nuevo y borraremos los materiales anteriores. Solo nos quedaremos con el material nuevo. Entramos al material y en textura crearemos una nueva secuencia de imágenes. Ahora las cuatro texturas que trabajamos anteriormente en el tutorial de Head Quiz las seleccionaremos y en la opción Tipo usaré Texture Sequence. Entramos a Animation Sequence y en textura seleccionaré el elemento nuevo. Acá ya vemos la secuencia de imágenes trabajando. La opción Randomize puede hacerle check o no. El tema random igual lo veremos dentro del patch. Y bajaremos el FPS a 14, simplemente para pruebas. Ahora vamos a trabajar dentro del patch y dominaremos la secuencia de imágenes. Te explicaré más adelante cómo funcionan estos elementos dentro del patch. Vamos a verlo en cámara rápida. Lo que he hecho a continuación es utilizar el runtime para rastrear la cantidad de segundos que han pasado desde que se abrió el efecto. Es decir, vamos a dominar el tiempo del efecto mismo. Less than fue asignado con el número 6 y significa que se detendrá al pasar los 6 segundos. Loop animation y random sirve para controlar la secuencia de imágenes. Y animation sequence current frame es la opción que se utiliza para controlar la secuencia. Aquí ya tenemos el 50% de todo el efecto. Ahora nos falta que el filtro se active solo cuando estemos grabando. Para ello, arrastramos dentro del patch a la cámara. Dentro del patch podemos controlar la instancia del video recording. También agregaremos la opción visible del plano creado llamado secuencia 1. Lo conectaremos de esta manera. Desapareció el efecto dentro del video preview. Pues como bien indicamos, solo se visualizará o comenzará cuando activemos la grabación. Pero ten en cuenta que así como está el patch, solo estoy indicando que primero comience la secuencia de imágenes y que solo se vea dicha secuencia cuando recién comience a grabar. Y eso no es lo que queremos. Así que falta conectar el video recording con el reset del offset. Se creará automáticamente un pulse. Ahora, lo que dice el patch es que a pesar que primero comenzará la secuencia de imágenes, se reinicie cuando estemos grabando, lo que permitirá controlar correctamente el efecto. Estoy seguro que debe existir un método más limpio para ello, así que si lo encuentro, lo estaré publicando en mi web. Ahora vamos a probarlo en SparkR Player. Cargo el filtro y no aparece nada porque aún no grabo. Cuando grabo, te darás cuenta que al llegar al segundo 6, la secuencia de imágenes se detiene. Funcionó perfectamente. Aumentaremos la complejidad.
subí 12 banderas dentro de una secuencia de imágenes y como verás en el patch, acá estamos controlando las 12 nuevas imágenes. Ahora se detendrá la acción cuando pasen 9 segundos. Si quieres ver cuáles son las banderas, cambia de textura sequence por single texture. Ahora sí, vamos a probarlo. Como verás, el filtro funciona cada vez que grabamos y aparecen muchas banderas con resultados diferentes. Ten en cuenta que a mayor número de elementos será mucho mejor. Además, es recomendable reducir el loop animation para que sea mucho más rápido la dinámica. Espero que te haya servido este tutorial. Ha sido un buen año para la Real Aumentada, sobre todo dentro de SparkR. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. ¡Bye!